Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Bull Boy. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Estamos en el episodio número 3, creo, espérate, a lo mejor me he equivocado. Bueno, no me acuerdo, pero el caso chicos es que vamos a continuar por donde lo dejamos. Que si recordáis, estuvimos peleando contra un jefe en el baño y nos cogieron y nos metieron por dentro del váter. O sea, estamos dentro del desagüe y tenemos que ir solo con la cabeza. Vale, arrastrando, a ver cómo se mueve, es que no sé ni cómo. ¡Oh! Si pulsamos va hacia adelante y hacia atrás. Vale, hacia arriba no va. Bien, bueno chicos, el caso es que estábamos muertos, ¿vale? En el anterior capítulo estábamos muertos aquí, justo aquí. Y vino una especie de pez raro que estaba enamorada de nosotros y nos dio la vida. Es decir, nos revivió, nos electrocutó y nos revivió. Bien, vamos a continuar, a ver. Supuestamente tenemos que bajar por aquí abajo, ¿no? Esto es en plan, esto es automático, ¿no? Tenemos que ir poquito a poquito bajando, ¿vale? Pues no, es fácil, de momento es fácil. Hay una rata muerta, por cierto, pero bueno, va. ¿Eso qué es? ¡Dios! ¡Gusanos! Se me ha metido uno por la boca y me ha matado. Vale, chicos, estamos muertos. Vamos a continuar, a ver. Madre mía, chaval. ¿En serio hay gusanos? Bueno, pues vamos a intentar esquivar los gusanos. Por ahí no se puede ir, entonces. Venga, va, ven por aquí. Madre mía. Bueno, chicos, lo dicho. Ah, ¿veis? Lo decía. O sea, en el anterior capítulo no había un gusano en una burbuja. O me lo estoy inventando, no me acuerdo, tío. Creo que había un gusano, o sea, creo que era un gusano en la burbuja, ¿vale? Y por eso nos aparecen ahora gusanos. Cada vez que nos aparecen las burbujas... ¡Oh! ¡No me persiguen! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! ¡Lol! ¡Ese bicho se come a los gusanos! Vale, ya tengo un aliado. Alguien que va a ayudarme. Fijo que se me ayuda. Vale, estamos aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué es? Estamos en un submarino. Esto es un submarino. ¿Qué hace un submarino en el retrete? A lo mejor estamos en el mar y yo me he confundido, pero yo creo que estábamos en el váter porque me caí, o sea, me cogieron y me metieron dentro del váter. Vale, vamos a pulsar la palanca, lo sabía, tío, hay una palanca aquí. ¿Y cómo no vamos a pulsar si no tenemos manos? Hostias, con la boca, vale, con la lengua. Bueno, chicos, lo que estaba diciendo, cada vez que pasamos una especie de... No, cada vez que pasamos un recuerdo del chico y su abuelo, siempre nos sale una burbuja, ¿vale? Y dentro de esa burbuja hay un objeto, o un animal, o cualquier cosa. Y cada vez que hay... Mira, guapo. Cada vez que sale algo dentro de esa burbuja, en el siguiente capítulo siempre toca algo que está... O sea, siempre toca algo que está dentro de la burbuja. Por cierto, ¿eso qué es? Dios, qué miedo, eso es una especie de... ¿Es una gallina? Es una gallina muerta, chaval, sin ojo, qué asco. Tío, está muy épico el juego, o sea... ¡Oh, un gusano! ¡No! ¡Sube! Me matan. ¡Pero sube! Me cago en todo lo que se menea. Y no sube el tío. Vale, a ver, hay que bajar y... No, pero ¿para qué bajo otra vez? Sube, pero súbete. Vale, la concha se puede... No se va a meter dentro de la concha. Sí se mete, qué fuerte, chaval. Bull Boy, eres el mejor. Venga, va. Ese bicho se ha comido al gusano y ya podemos salir. Madre mía, tío. Menos mal que estaba la concha ahí, que si no muero, ¿eh? Lo digo muy en serio. ¿Esto qué es? Es una especie de... ¡No me lo creo! ¡No me creo que nos hayamos metido dentro de un pez! Chicos, hemos utilizado el cadáver de un pez muerto para meternos dentro y ser un pez. Ahora somos un pez. ¿Podemos nadar? ¡Hostia, qué chulo, chaval! No, pues con... ¡Ey! Me voy. A ver si me va a comer a mí. ¡No! ¿Y me come a mí también? Pero este tío... Me ha dejado los huesos solo. Ese tío no. Madre mía, qué hambre tiene este tío. Yo pensaba que solo comía gusanos. Pues nada, chicos, también come gente. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Vamos para arriba. Madre mía. Por cierto, ahí hay gusanos, ¿eh? No sé si ir para allá. Un momento, chicos. Vale, continuamos. Chicos, lo siento, es que estaba tosiendo. Madre mía. Me voy a poner malo a lo mejor, por eso me escucháis un poquito raro en los próximos vídeos. Es porque me voy a poner malo. Chicos, ¿estáis viendo todos los bichos que hay por aquí? Madre mía, chaval. Vamos. Dios, me estoy metiendo en la ¿Eso qué es? ¿Un bicho? Ah, no, que está muerto, menos mal, chaval. Por un segundo pensaba que me estaba metiendo dentro de un... Madre mía. Dentro de un tiburón, un cocodrilo o algo, tío. Vale, estamos por la otra parte del submarino. Por aquí ya hemos estado. Vamos a continuar avanzando. Y hay un montón de gusanos. ¡Dios! Madre mía, hay muchísimos, tío, que vienen a por mí. No me lo estoy creyendo. Y estos bichos, recordad que también comen humanos. ¡Ay, que me comen! ¡Ay, Dios santo, chaval! ¡Hay un montón! ¡Mira! Vale, chicos, lo conseguimos. Somos el chico bombilla. Por cierto, es una bombilla bajo el agua. Eso no se lo cree ni Dios. Madre mía, por lo tanto que ir. Vale, ya está. ¡Wow, chaval! ¡Cuánta gente! O sea, me siguieron un montón, ¿eh? ¡Madre mía! A ver lo que hay ahora, o sea...
Espero que no vengan detrás mía todo el tiempo, porque... ¡Joder! ¿Pero cuántos hay? ¡Joder! ¿Pero qué me estás contando, tío? Eso no va a ser posible, ¿eh? Yo no voy a poder pasar por ahí. Y se ríe el tío, sí, tú ríete, pero cuando te encuentras... ¿Qué haces? Vale, no puedo moverme, es un videoclip. Un videoclip, es una especie de escena. ¡Lol! ¿Eso qué es, tío? Se asustan todos de algo. Vale, chicos, si los gusanos se asustan es que viene algo enorme. Además, está temblando todo. Algo pasa. ¡Ostras! Un jefe. Un jefe submarino, lo que me faltaba. ¡Dios! Vale, chicos. Madre mía. Estamos en un jefe, ¿vale? Esto hay que destruirlo. Así que vamos a ir buscando. No voy a acercarme a él porque me va a matar. Y encima me tira gusanos. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a ir mirando por aquí. Vale, aquí hemos encontrado algo. Una especie de pez. Que, por cierto, este pez existe porque yo lo he visto. Es un pez muy raro que hay. Vale, me está pidiendo un caracol. Vale, me está pidiendo un caracol. Y esto es una bomba, ¿no? Ajá. Vale, creo que si le damos un caracol, nos dará la bomba. Vale, hay que destruir al bicho con una bomba, fijo. Vale, vamos a ir por aquí. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Qué chulo! Mira, más. Dale. ¡Toma, chaval! ¡Bien, chicos! Ese es el... Vale, ese es el bicho que nos ayudó, ¿vale? Este está de nuestra parte, creo. A ver si le decimos algo. No se electrocuta, pero simplemente nos da vida, ¿vale? Porque como somos una bombilla, no pasa nada. Así que, bien. Por cierto, ¿estáis viendo en esta escena lo que yo estoy viendo? Porque me estoy quedando flipado, vale. Os comento, os digo lo que me refiero. Si lo habéis visto, chicos, ponedlo en los comentarios. Pero no lo pongáis cuando yo lo diga, ¿eh? No hagáis trampa. Ponedlo solo si os habéis dado cuenta antes de que yo lo diga. Y lo voy a decir ya. Este es Bender, de Futurama. Y esto es un Creeper, el esqueleto de un Creeper. ¿Os habéis fijado? O sea, este es Bender, sí o sí. Y esto de aquí es el esqueleto de un Creeper, tío. ¡Madre mía! ¡Ay, qué fuerte, tío! Bueno, va. Vamos a continuar. Es que por lo que se ve tiene como dibujitos de otras series y cosas así. Porque también me dijiste que había un personaje de Five Nights at Freddy's. Y yo de ese no me di cuenta, porque como no lo conozco mucho. Vale, chicos, me están persiguiendo un montonazo de... Vale, vamos. Que se lo coman. No. Dios, que casi muero yo. ¿Vienen más gusanos o se los están comiendo? ¡No! Me cago en todo, no había visto a ese tío que se había quedado ahí. Ah, tío, había un gusano que se había quedado ahí pillado. ¿Pero qué me estás contando? Vale, menos mal que estamos aquí donde está Bender y un Creeper. Vamos a ver si ya está bien de una vez por todas. A ver, nos persiguen. Vale, perseguirme. Pero, a ver si es posible que os pongáis de acuerdo. O sea, ir por arriba o por abajo, pero no me vengáis por todas partes. Vale, vamos a ir por aquí otra vez. Bien. Uy, madre mía. Vale, ahora tiene que venir uno por aquí, ¿no? Aún vienen. Lo que voy a hacer es dar otra pasada y que se los carguen a todos. Seguirme. Que vais a morir. Esos ya mueren fijo, o sea, es imposible que no mueran. ¡Bien! Espérate, a ver si mueren. Sí. Está muerto. Por cierto, chicos, estoy viendo el caracol. Vale, este de aquí es el caracol, voy a cogerlo. Me da una pena el pobre caracol, pero es así, o sea, hay que cogerlo. Lo metemos en la boca y ahí estamos. Y aquí está brillando algo, ¿eh? Está brillando algo. A ver qué es. Hostias, qué misterioso es este juego, me encanta, tío. Vale, es como una especie de interruptor que ahora mismo no podemos pulsar. Vale, lo sabía. No podemos pulsar el interruptor. Tenemos que ir a por la bomba y dársela al monstruo y pulsarlo justo cuando esté la bomba al lado del monstruo. ¿Esto qué es? Para explotar el monstruo y matarlo. Vale, esto es una especie de baúl de vino, ¿no? De bebida. ¡Joder! ¡Se lo está bebiendo! Ahora se verá si es de bebida o... Sí, se ha emborrachado, chaval. Vale, chicos, vamos a continuar. Ahora está emborracho el pez. O sea, el pez, lo que sea, es un globo, yo que sé lo que es. Vale, más o menos ya sé lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a darle el caracol. A ver lo que nos dice. Vale, queremos la bomba, eso ya lo sabemos. Y el bicho este raro nos dice que quiere un caracol. El caracol ya lo tengo, compañero, así que ten. Te lo regalo. Para ti, yo no lo quiero. A ver lo que nos dice. Nos dice que no. Que quiere el caracol muerto. O sea, quiere que matemos el caracol y que se lo demos muerto. No le gusta comerse los caracoles vivos. De acuerdo, compañero, pues vamos a hacer una cosa. Le vamos a dar el caracol a este bicho. A ver si me lo mata él. ¡Lo mata! Pobrecito, tío. Me da una pena el pobre caracolito. Se ha quedado hecho una babosa. De hecho, ya no tiene ni caparazón el pobre. Bueno, va, ahora se lo vamos a dar. Chicos, le vamos a meter una pulida al jefe ese. Porque ya estamos a punto de pasarlo bien. Vale, ten. Ten tu caracol muerto. Por cierto, hay una consola de videojuegos ahí, ¿eh? Fijaos, está el mando, la consola, un cartucho de juegos. Qué chulo. Vale, ya se ha comido. Vale, muchas gracias. ¿Ya te la has comido? ¿Me das la bomba? Gracias.
Hostia, la bomba está escuchando. Estoy escuchando ruidos de la. ¡Qué asco! Estoy escuchando ruidos de la bomba, ¿vale? Vale, vale, vale. Hay que ir dándole toques. Por cierto. A ver. Está borracho el tío todavía. Uy, 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 uy. Vale, 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 vale. A ver. Y le lanzamos la bomba. Espero que sea así. Espero que no haya que hacer nada más. Vale, a ver. ¡Oh! Vale, ya lo he pillado. Ya lo he pillado, chicos. Vale. No, o sea, la bomba se la tiramos en el ojo, ¿vale? Pero la bomba, pues por lo que se ve, la expulsa otra vez. Tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que dar un toquecito a los barriles de vino, emborracharlo. Yo todo esto que estoy diciendo me lo estoy inventando. A lo mejor es y a lo mejor no. Yo creo que es, puede ser. Emborracharlo. Y entonces, a ver. Sí, lo que he visto antes. Me he fijado, el ojo es más grande. Ahora tenemos que tirarle la bomba dentro del ojo otra vez. Venga, corre, 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 corre. Corre. El chico pez, le vamos a llamar ahora. Madre mía. Tira la bomba a ese tío. Y mátalo ya. ¡Ahí estamos! Y ahora... ¡Lol! Y ahora hay que ir corriendo hacia... ¡Vale, vale, vale, vale! Antes de que se le pase la borrachera. Porque si no, expulsa el ojo otra vez. Uy, ¿por qué el ojo? ¿Por qué? Tenemos que ir otra vez al interruptor. ¡Púlsalo! ¡Púlsalo! Vale, chicos, ¿qué hostia le vamos a meter al pobre? Me da hasta pena. Ahora sí que pulsamos. Ahí estamos. Por cierto, ¿con qué hemos pulsado? Ah, con la aleta de pez, ¿no? Vale, se viene la explosión. ¡Madre mía! ¡Toma, chaval! Y bueno, y deja gusanos que se había comido antes. Madre mía, y se ríe el pez. ¡No! Dios, que se queda ahí pillado el tío. Venga, vamos, 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 vamos. Madre mía, es que el manejo del pez es bastante complicado. ¿Y ahora qué hacemos? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué hacemos? Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Dios, tenemos que engañarlos, de cualquier forma. 3, 2, 1, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vamos a intentar engañarlos, ¿vale? Que todos esos bichos se coman a los gusanos. Y ahora, si quedan algunos por aquí. ¡Sí, sí, sí, sí quedan, sí quedan! ¡Lo sabía, tío! ¡Me cago en los gusanos! ¡Qué pesaditos son! A ver, venga, va. Vamos a intentar otra vez. ¿Dónde estamos, tío? ¿Hemos pulsado la bomba? Sí, 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 ya la hemos pulsado. Tenemos que ir otra vez. ¡Lol, tío! O sea, ¡qué pesadilla! A ver. Vamos a bajar. Y venga, va, seguidme, pesados. Que sois más pesados que pesados, seguidme. Venga, seguidme. Es que me da mucho coraje, tío. Se quedan algunos. Algunos vienen, pero otros no, tío. O sea, eso es muy. Eso no es justo, ¿vale? O sea, si vais, vais. Pero no os quedéis dando la vuelta, tío. A ver. ¡No! Pero bájate de ahí, que te van a matar, chiquillo. Madre mía, es que son muchísimos, tío. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vale, chicos, me persiguen! Tenemos que ir corriendo que nos matan, ¿eh? O sea, vamos, corre, 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 corre. Venga, 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 venga. Vale, por el tubo, por el tubo, por el tubo. Creo que me he pasado, creo que me he pasado. Creo que me lo he pasado. Vale, sí, 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 toma, chaval. ¿Pero qué le pasa en la cara? ¿Por qué está tan cabreado? Madre mía. Bueno, chicos, ha sido increíble. O sea, nos hemos pasado un jefe submarino. No sabía que iba a salir un jefe bajo el agua. Ha sido bastante chulo, la verdad. Vamos a ver lo que pasa ahora. Vale, si se pone la pantalla en blanco, ¿ves? Lo sabía. Iba a salir un recuerdo de ellos de cuando eran pequeños. O sea, cuando eran pequeños, digo yo. Un recuerdo de cuando el abuelo todavía no lo habían secuestrado. Y el niño cuando era pequeñito. Porque yo aquí a Bullboy lo veo más pequeñito, ¿no creéis? Sí. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vale, chicos, para empezar, estamos dirigiendo al abuelo, ¿vale? O sea, si recordáis, en el primer recuerdo dirigimos al chico bombilla. En el segundo recuerdo dirigimos al perro volador. Y en este tercer recuerdo, ¿vale? Estamos dirigiendo al abuelo. Así que vamos a ver lo que hace el abuelo. A ver, ¿esto qué es? Esto es una luciérnaga. Digo yo que hará algo, ¿no? Pues sí, sí. ¿Qué hace el abuelo, tío? ¡Oh! ¡Que puede lanzar bolas por la cabeza! Me he quedado flipado. O sea, el abuelo puede lanzar bolas por la cabeza. Vale, y el perro se va detrás de la luciérnaga. Vale, a ver. ¡Ey! Vale, se le ha caído al chico bombilla la regadera en toda la cabeza. Y el viejo se descojona, tío. ¡Qué familia! Pero bueno, va. Se quieren mucho, que es lo importante. Y el viejo se ha... ¡Ey! ¿Por qué me dice que pulse el botón? ¡Que se ha quedado dormido! El tío. Vale, se quieren mucho, chicos. Por eso tenemos que ir a rescatarlos. A rescatar al abuelo cuanto antes posible. Vale. A ver, tío, viejo, por favor. ¿Pero qué haces? ¿Quieres cogerlo ya? Es que me está poniendo los nervios, camina muy despacio. Y encima se queda dormido. ¿Cuántos años tiene el abuelo, tío? ¿120? Vale, tenemos una regadera. Así que ya podemos ir a, pues no.
Ah, aquí hay que pulsar, está bien. Vale, ya sé lo que tenemos que hacer. Tenemos que rellenar la regadera con agua. Fijo, o sea, estoy seguro. A lo mejor no, Joder, otra vez se ha quedado dormido. Me está sacando de quicio el tío. Vale, tenemos que poner la regadera aquí y rellenar el agua, tío. Se queda dormido todo el tiempo. Y por cierto, fijaos en Bull Boy, el chico bombilla, otra vez se ha quedado dormido. Está ahí jugando con sus muñequitos, con un castillo en la arena. Qué chiquitín. Qué gracioso es Bull Boy. Ahí era muy pequeñito, O sea, que este recuerdo es de mucho más atrás. Unos años más atrás. Entonces, ¿el viejo ahora cuántos años tiene? Sí, el viejo ahí ya casi ni uno... No sé ni... Madre mía, tío. Joder. Bueno, va. Ya tenemos que regar la planta, fijo, sí. Vamos a rellenarla. De agua. Se queda dormido otra vez el tío. Venga, por favor. Camina más rápido, chico. En serio, me pone de los nervios. Ahora. Ahí estamos. Vale, ¿y para qué quiere la flor? ¿Para comérsela? ¡Ah, es una fresa! Cuidado, es una fresa. Y se descojonan los dos, como en todos los recuerdos, chicos, al final. Así que ya lo hemos pasado, digo yo. Sí, lo hemos pasado, vale. Atentos a la burbuja. Siempre en cada recuerdo aparece una burbuja. En la primera aparece un pollo y tuvimos que luchar contra un pollo. En la segunda un gusano y nos han perseguido gusanos. Y en esta tercera aparece una fresa. O sea, ¿esto quiere decir que en el próximo capítulo vamos a tener que luchar contra una fresa gigante? ¿O la fresa va a ser la clave del siguiente capítulo? O a lo mejor hay que coger una fresa y comérsela, yo qué sé. Pero fijo que hay una fresa, ¿vale? O sea, cada vez que aparece una burbuja, es como que... ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Y se ríe el chico bombilla. ¿Esto de aquí es un perro, tío, en una planta? Y esto es una araña. Bueno, lo que estaba diciendo, chicos, que cada vez que aparece una burbuja, es la clave, ¿vale? A ver, ¿qué podemos hacer? ¡Ah, que podemos mover! ¡Podemos mover la cabeza! ¿Me tiro abajo? Bueno, ya es demasiado tarde, ya me he tirado abajo. ¡Dios! ¡La hostia que se ha metido y el pobre cómo grita! ¡Qué asco! ¡Se lo está comiendo, qué asco! Y se lo ha comido. No, y que nos ha matado, así de claro. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¡Madre mía, chaval! Está bastante chulo esta parte, a ver. ¿Y esto qué es? ¿El invernadero donde estaba jugando Bull Boy cuando era chiquitito? No entiendo. ¡Ah, no! Es donde hemos aparecido. Vale, perdonadme. Chicos, esto es donde hemos aparecido cuando hemos ido por el desagüe con el pez. Lo que pasa es que ahora mismo no estamos con el pez, porque ya hemos salido a la superficie, fijaos. Esta tubería de aquí, seguramente es por donde ha venido el chico y ha hecho... ¡Plac! Ha salido por aquí volando y se ha quedado aquí arriba. Vale, ¿qué opciones tenemos? Porque no tengo nada, o sea, no tengo nada y hay una especie de araña aquí. ¿Podemos...? No, es que si pulso me caigo abajo. A ver lo que nos dice esto. ¡Ah, amigo! ¡Que le caigamos encima! Le tenemos que caer encima. ¡He dicho encima! ¡No al lado! ¡Madre mía, tío! Vale, chicos. He dicho encima, Bull Boy. No he dicho que te coma la araña. Chavalote. Venga, vamos a intentar. Vamos a intentar una última vez. Y si no, lo dejamos. A ver. ¡Ay, aquí en desagüe! ¿Qué hace? ¡Ahora, Bull Boy! ¡Tírate! ¡Toma! ¡Lol! ¡Dios, no me lo creo! ¡Somos una araña! ¡Qué guapo! Ahora sí que está guapo, chaval. ¡Somos una araña! ¡Ey! Nos estamos transformando en un montón de cosas. Primero un pez, ahora una araña. ¡Madre mía! Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya dejado con bastantes ganas de ver el siguiente. Por eso normalmente lo suelo dejar en un sitio chulo, para que tengáis ganas de ver el siguiente. Espero que os esté gustando la serie, espero que os guste el vídeo. Ya sabéis que like y compartir se agradece mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!